solidaridad, son momentos de hermandad, no son momentos para hacer política, al revés, son momentos para celebrar lo que nos une. España ha tenido unos lazos, yo mencioné culturales, sociales, pero añado económicos, muy, muy fuertes con Puerto Rico. Por muchos años la banca española estuvo aquí y fue parte del crecimiento económico en Puerto Rico. Está aquí en el área de carreteras, de transportación. De igual manera hay presencia empresarial española en el área de la tecnología, de la energía. España es líder en la energía renovable. Nosotros estamos ahora mismo en medio de un proceso de transformación de nuestro sector energético para utilizar energía renovable. Las que tenemos nosotros no nos las quita nadie. Nosotros nos queremos y nos comunicamos en español y así va a ser para siempre. De igual manera, yo tengo que reconocer que aquí tenemos unas tradiciones que en Puerto Rico, que aquí no le gusta ir a una panadería. Nuestra gastronomía viene mayormente de España. Cada plaza pública, en cada municipio de Puerto Rico, y tenemos 78, parece un microcosmo de España. Última pregunta, la noticia. Última pregunta. ¿Cuál es el derribo de la estatua de Juan Ponce de León? ¿Cuál es el derribo de la estatua de Juan Ponce de León? Bueno, yo siempre he respetado, y yo sé que el alcalde también, la expresión, el derecho a la expresión, lo cobija nuestra constitución, así como la constitución de Estados Unidos. Ya se expresaron, pero el alcalde tiene todo el derecho de restaurar esa estatua que conmemora la vida y la participación de Juan Ponce de León en Puerto Rico. Fue nuestro primer gobernador. Así que yo estoy a favor de que hagamos lo que tengamos que hacer para restaurar la estatua, reconociendo el derecho de todos a expresar. Uno de nuestros problemas es el estatus político. ¿Quién usted le va a estar comentando? Y de igual manera el alcalde de San Juan, Miguel Romero, con relación a este tema. No, el rey, estoy seguro que no se va a inmiscuir en asuntos internos políticos en Puerto Rico y en Estados Unidos. El rey es muy respetuoso, ese no es el campo del rey. El rey lo que viene aquí es a fomentar unas relaciones culturales, económicas, sociales, del pueblo de Puerto Rico con el pueblo español. Y es en eso, y es de eso que yo voy a conversar. Si acaso, lo que sí puede ser que les repita lo que les digo a ustedes. Yo me siento muy orgulloso, como yo sé que así nos sentimos todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, de nuestras raíces, de nuestro idioma, de nuestra manera de ser. Y eso va más allá de cuestiones de estatus, de cuestiones de ideología. Esto es una visita que, además de celebrar la herencia, los lazos de afecto que nos unen a España, también es importante para España estar aquí. Primero porque se da en el contexto sí, de la celebración de una de las ciudades más antiguas fundadas por los europeos en este hemisferio, pero también se da con un elemento adicional a la celebración, que es el elemento de aunar esfuerzos para el desarrollo económico. Y el gobernador menciona un foro, un encuentro que tenemos mañana, que oficiamos, para nosotros aquí en Puerto Rico. Al rey lo acompañan, además de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, empresarios, grupos que representan compañías, empresas españolas, y lo que estamos es, además de celebrar, buscando también ese valor económico.